juego de Grand Finals. Uy, 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 llegaste justo a tiempo, compañero. No te perdiste de nada. Vamos comenzando. Claro que sí, amigo. Acabo de regresar y oí esas sabias palabras. Y evidentemente, como lo queríamos, ya tenemos a DK en Grand Finals. Tiene una dura pelea que hacer contra Guaymas, porque tiene que ganar ahorita y tiene que hacer el reset. A ver si Guaymas se lo permite. Como el mismo caso que tenía con Soul Hex, Donkey Kong es una piñata. Así que a ver qué pasa. De igual manera, no estamos hablando de cualquier DK, estamos hablando de Chunky Kong, que por algo está en esta partida disputándose contra el Wario. Así que a ver qué procede en esa pelea. Este Guaymas está trabajando en un Zero to Death. Por fin Chunky logra hacerle un poco de daño. 123% para Donkey Kong de Chunky contra 10% contra el Wario de Guaymas. Y back row para sacarlo del escenario. Situación de Edgeguard para Guaymas. Aguas con esa moto. Logra regresar. Y buen Donkey Punch para intentar no tener que estar con la presión de Guaymas. Sin embargo, le saca la comidilla de Wario para mandarlo afuera. O bien el piso. Down B. No consigue nada. Regresamos al neutral. Buscando a los vaqueros. Hay tir que conecta. Down B. Vaquerat 67-180. Landea en la plataforma para buscar algún gap de castigo. No lo consigue, pero sí consigue ese. Tiene full rage, así que hay que tenerle muchísimo miedo a ese DK. ¿Y qué movibilidad es esa? ¿Qué clase de movimiento se echa ese DK? Excediendo el hitbox, pero no había nadie ahí. Le pega y el dash attack sí te bueno para acabar con el stock, aunque no se fue nada de limpio. Nope, no se fue nada, nada, nada de limpio. Se nos puede ir ese Wario con cualquier estornudo de Donkey, y rápidamente Guaymas le mete unos combos cochinotes. Vaquerito por parte de Chunky, otro vaquerito. Situación de Edgeguard para Chunky. Logra regresar con la moto Guaymas. Le manda la moto, Whopper 51% a 118. Le manda la moto Chunky, intenta ir por el dash attack, no consigue nada. Nair por parte de Guaymas. Intenta ir por el up smash y lo entierra, y se nos va este primer stock de Guaymas con un entierro a ay, Down B por parte de Donkey Kong. ¿Qué está pasando? Jugando con la motita. Le dice, ah, mira, está bonita tu aparato. Voy a seguir jugando. Están jugando la tapa-tapa. La paciencia, la tira y la ataca. Qué buena versión de situación ahí. Todo raro. El upper, Fastball upper. Ya no está la moto ahí presente. Quería seguir jugando la tapa-tapa con el Guaymas. No lo consigue, dash attack, vaquero. Respuesta de igual, una patada de Guaymas. Lo sienta hacia arriba. Lo lee y Giant Punch. No puede ser. Acaba con la segunda stock 87-0. Y Chunky Kong con la ventaja. Tremendo banana slam por parte de Chunky para llevarse el segundo stock de Guaymas. Sin embargo, este Donkey ya está en 112. Más vale que Guaymas se lleve este stock a la de ya, porque si no, el Donkey con Rage es un mono bastante, bastante peligroso. Exactamente, 126-59. Amigo, está fea la presión de Chunky Kong. Quiere hallar las stocks. Aunque ahorita ya no lo están dejando tanto. Entra con el up B, no fue nada safe. Le cae en el copete. Y buscando el neutral, lo halla, le tira la moto. Mantiene la presión del Edward hacia arriba, Sighted, y le quiere aplaudir. Y sí, le alcanza a aplaudir con los codos, llevándose esa stock, amigo. Mira, creo que Chunky está demostrando ahí que sí tiene conocimientos de Wario. No es un personaje que se haya sacado nada más porque sí. Porque sabe muy bien utilizar la moto de Wario, que contra Soul Hex le estaba ayudando muchísimo a Guaymas, porque no solamente le da muchísimo stage control, sino que te ayuda a cubrir muchas opciones de tu oponente. Por eso le están mandando para arriba cuando están en situación de Edgeguard. Y me gusta mucho lo que está haciendo Chunky con esta moto. Le está diciendo a Guaymas, oye, no le estés sacando tanto, porque yo también me puedo aprovechar de la moto. Entonces, no me le intentes estar sacando. Yo no soy Soul Hex, tranquilo, compañero. Yo no soy Soul Hex. Me voy a aprovechar de tu moto. Y le está dando muy buenos resultados. Ah, claramente, amigo, está demostrando una dominancia con la moto, o sea, como palabra mágica, magistral dominancia que tiene en ese momento, amigo. O sea, de plano,
agarró la moto muy inteligentemente, se puso a jugar a la tapa-tapa y me gustó cómo lo metió. Le dijo, mira, te juego con tu moto, y no, se la tiró encima y siguió. Yo creo que a Weimas dijo, ok, no sé qué vaya a hacer, pero pues me voy a recuperar con Roll hacia el escenario. Chunky le dice, no, no creo, ¡pah!, porque ya se le estaba esperando. Entonces, muy, muy sólido Chunky en ese primer match. Veamos qué cambios puede hacer Weimas. Y parece que el único que falta de entrar al ring para que nos vayamos a este segundo match de Grand Finals es Chunky. Creo que se quiere dar su tiempo, está descansando. Exactamente. Igualmente, bueno, el lema de Weimas, que siempre lo dice, el dale calma, pa, entenado. Y es lo que está haciendo. Ahorita está calmándose un poquito, está viendo qué es lo que pasa, está pensante en la situación. Y pues a ver qué es lo que procede de esta partida, mi amigo. Tenemos, mira, a Weimas y Winner. Uno de nuestros amigos en el chat me recordó que acaban de meter Donkey Kong Country al SNES Online. Entonces, qué chistoso. Sí se unieron los planetas para que tuviéramos aquí el Grand Finals a Donkey Kong, porque es cierto, van a meter a Donkey Kong Country al SNES Online. Entonces, ¿de verdad? Sí, creo que lo anunciaron ayer o hoy, no me acuerdo. No manches, lo meten. Amigo QAXF tiene muchísima razón, ¿eh? No me acordaba. ¿Cuándo lo meten? No recuerdo si era, es este mes, no estoy seguro, es este mes. Entonces, a ver, acá voy a checar. Ándale. Ah, sí, es de hace 2 días, lo dijeron. Sí. Ya, ¿para qué compro el Paper Mario si tenemos este? Ándale. ¿Voy a hacer gameplay? El 15 de julio. El 15 de julio, en 6 días, hoy es 9. O sea, está en la aplicación del SNES Online de Nintendo Switch, ¿no? Ajá, ándale. No, sí, manches, amigos, ya van a ver gameplays de DK. La neta, qué genial, amigos. A mí, yo ya jugué ese juego y a mí me encantó, pero no pensé que lo fueran a meter en el Switch, ¿eh? Yo no, nunca lo he jugado. Qué buena onda. El 15 de julio sale, Johnny. El 15 de julio. Mira, oye, ¿es Johnny que usa DK? Este, Johnny. Ah, sí, es cierto. Yo creo que A lo mejor y si es el Johnny que también es DK main. Mira, yo creo que lo que deberías de hacer en tu stream de Donkey Kong Country es invitar a jugadores de Donkey Kong de Smash, ya para que esté más acá el ambiente de Donkey Kong. Ah, dice que él es el main Donkey Kong, sí. Exacto. Ah, no, no soy el DK, perdón, compañero. No es el DK. Dice, tenías que decir, Kong, sí, sí soy, claro, aprovechando. Según yo sé, Chunky Kong no es de México, según yo sé. ¿No? No, Chunky. Ajá, Chunky. De hecho, buena parte que navegué en inglés, pero no estabas, te lo perdiste también. ¿Yo o el chat? ¿Cuando me fui al baño? Cuando te fuiste al baño, te lo perdiste. O sea, dije, the situation is back. El 0-2 fue navegado. La primera instancia de los DKs. Sí, nice factor. Y ya vámonos a este segundo match de el primer set de Grand Finals, compañero. A ver qué es lo que procede. Le dieron bastante calma a los dos, respirando. Es que sí, amigos, a ver, hay que tomar un tiempo para respirar y reflexionar sobre lo que cometiste en esa pelea para poder proceder a combatir. Es válido, pero pues la verdad se tardaron un poquito. Ahorita el Ner, el Upper, ya tiene porcentaje del amor dominante Chunky Kong en esta situación. De igual manera, Weimas entrando con sus clásicos combos. Muy bien, 24-69-33, farmeando porcentaje con paciencia de buen Weimas, esperando y castigando en el neutral Barry, y es castigo de Gap. Quería seguir con la escalera al cielo. El Opi ya lo tiene en una situación bastante arriesgada. No lo hay castigo. Lo quiere sentar y no le dio el segundo manotazo que pudo haber todo para ese stock del Weimas. De Edgar para Weimas, le acaba de voltear la tortilla y casi se nos va ese Chunky, pero logra tequear el Stage Spike y ya están prácticamente en porcentaje igual. Espero Chunky se lleva el primer stock de Weimas con un up-tilt, aprovechando que estaba en una plataforma este Weimas. Y aquí Weimas quiere tener los combos cochinotes, pero Chunky no se deja.
Da un tilt a cargo throw para Bear. 56% rápidamente para Wildlands contra 98% de Chonky. Chonky se la quiere llevar lenta, le dice véngase para acá. Y Parry intenta ir por el F-Tilt hacia atrás, no lo consigue y lo entierra. Qué bueno, Up Smash, sin embargo, ese Wario sobrevive para comprar un día más Dash Attack por parte de Wildlands para sacar al Chonky. Chonky está fuera del escenario, la comidilla de Wario lo manda para fuera del escenario de nuevo, ya tiene la moto ahí. Aguas con esa moto, compañero Wildlands, porque el match anterior no te ayudó tanto. Y qué buen backer por parte de Wildlands. Nice backer, the situation is reversing and Chucky come making that stage spike, finishing the with the finishing touch, and now we're going to have pick in Spanish. Ok, amigo, volvemos al español. Giant Punch queriendo conectar la reverse situation, no pasa nada ahí, tiene el guapa, hay que tenerle muchísimo, muchísimo respeto a ese Wario, lo sienta, el down B, Nair lo agarra hacia arriba y el upper, no acaba con el stock. De nueva cuenta metiendo presión, hay parry ahí y cuando hay parry de Chonky, hay castigo de Chonky. No hubo situación, tuvo suerte y el WAP acaba con esa stock 81-0. Ya no tiene su herramienta de comeback y eso puede ser todo. Y aquí, cuidado, compañero Wildlands, te nos puede decir. Saca la moto fuera del escenario. Combos cochinotes por parte de Wildlands. 103 a 45%. Intenta ir por el vaquerito. Vaquerito no consigue nada. Chonky. Vaquerito de Chonky. Pero Wildlands ya está trabajando en esta brecha de porcentajes. La comidilla de Wario. Vaquerito por parte de Chonky. Y cuidado, Wildlands, te pueden pegar con otro vaquerito. Y tenemos más de esta contienda. Arriba, tremendo dash attack para cerrar ya prácticamente estos porcentajes están igualados y le manda la moto se destruye. Por parte de Chonky para llevarse el segundo juego. Fíjate, ahí ni siquiera vi que el pie le pegara de verdad, o sea, porque vimos a Wario aquí y aquí vimos el pie, pero de igual manera el smash así funciona, amigos, y sí le pegó. 2-0 por el momento, ¿eh? Eso tiene cara de reset. Esto tiene cara de reset, así es. No le eches la sal a nuestro amigo Chonky, pero parece que vamos a tener un reset. Parece. Exacto, amigo. Se ve muy, muy limpio. Ándale. A ver, gente, que esté en el chat, ponga TK. Pongan Donkey Kong para Chonky y no sé, algo de Wario. ¿Qué comía Wario? ¿Ajo? Ajo, ¿no? Y pongan ajo para si le van a este Wildlands. Para que se vea su apoyo a nuestros competidores. Exactamente, amigo. Dale calma, pa. Si se puede a los dos que le den calma, entrenado. Ahí es que me cae muy bien el Wildlands. Es muy buena onda, buen Wario. Y lo vemos ahí metiendo la presión ahí, manteniéndose con una dominancia inicial de esta partida. Ya dice, ya calenté. Y ahorita sí vas a ver lo que es este Wario de verdad. Atravesando la plataforma. Qué tremendo primer stop que acaba de perder el Chonky. Prácticamente ni siquiera volteó a mirar a este Wario de Wildlands. Wildlands con unos combos bastante cochinotes. Y cuidado con este escudo, amigo Wildlands, se te puede romper. 8%, segundo stock contra 68%. Primer stock de Wildlands. Upper, backer. Otro backer por parte de Chonky. Y le dio oportunidad de cargar ese forward smash de Chonky prácticamente al 100%. Exactamente, mi amigo, ahí lo agarra, lo abraza, porque qué buena onda. Quiere seguirle con la presión el Chonky, empieza a spamear dash attacks, opciones de vaquero, downer. Pero Wildlands jugando ahora sí con la paciencia increíble que posee. Lo vuelve a morder, lo está estorbando, lo está incomodando lo más posible. Tira la moto hacia arriba para que pueda saltar. Chonky la agarra, se la quiere devolver y Wildlands ya se las sábanas, ya no se acerca. Ya espera más los castigos, ve que no la rompe, que solo juega con ella.
no le logra acertar. Y vamos jugando con la paciencia, caminando y esperando a que le caiga esa moto. Él sabe la distancia que recorre. Y pues si bien le puede pegar una o dos veces, no está yendo apertura alguna el Chon. Así es, como muy bien lo decías, nada más estaban jugando con esa moto. Y uy, otro power smash por parte de Chonky para ponerse en situación de Edge Guard. Manda la moto para arriba. Dash attack por parte de Waymas. No logra logra regresar, pero Waymas lo recibe con un opt-in. Y Chonky, uy, Waymas le dice: no, ¿sabes qué? Ni siquiera le voy a dar tiempo a este bro de terminar su oración. Y ya estamos, último stock de este tercer match, 0%. Exactamente, reset. En este momento 69-0 y Waymas tiene eso para revertir la situación, pero no le hace hacia el lado correcto. 103-0 a 11, a 24, a 40. Quiere seguir aumentando el porcentaje. De igual manera tenemos que Chonky, si carga el Giant Punch o si le da un forward smash en algún punto de esta partida, podría acabar ya que está posee algo de rage. Le tira la moto para incomodar, quería dejar el escudo para hacer el gap. Con el roll evita la situación de presión con la moto. Ya tiene Giant Punch. ¿Qué está buscando este mono? 67-141. Y está a un toque ese Giant Punch de resetear. Y no está ahí. Waymas se rehúsa. 147-67. Tiene la ventaja. Casi le golpea con esa cabeza, amigo. Y backer por parte de Waymas. Se nos puede ir ese Chonky. Situación de Edgecar para Chonky ahora. Se volteó la tortilla. ¡Uy! ¡Sí! Y los dioses del día y le sonríen a Waymas. Logra regresar al escenario. Backer por parte de Chonky. De nuevo situación de Edgecar para Chonky. Le manda la moto por abajo. Le falla con la moto. No, pues se lo lleva. Y 3-0. Tenemos reset, señores. Waymas en loser. Chonky en loser. 3-0 consistentemente. Ese mono quiere llevarse el torneo, amigos. Ese mono quiere llevarse el torneo. Así es, no lo hubiera dicho mejor, compañero. Chonky no se está dejando intimidar para nada. Waymas, ¿qué está pasando? Hace rato Waymas contra su macho contra Soul X, yo lo veía muy, muy dominante, muy tranquilo, muy seguro de sí mismo. Y ahorita estamos teniendo un Waymas completamente diferente. Y ya tenemos Reset Bracket. Puede que este Smashing Couch 3.9 se lo lleve un Donkey Kong. Exacto, amigo, exacto. Tú sí de las sábanas. Tenemos el Reset. Ya saben, tiene que volver a reportar. Nada que reportar Stage. Así que pues va a tardar un poquitito más de lo habitual. Pero pues amigos, díganos que cómo ven esto. Ustedes sí tienen libertad de opinión de decir quién es su gallo, a quién apoyan, como están haciendo los comentarios. Hay gente apoyando al buen Waymas para que se lleve esto. La gente aquí con el güey, no, Ray. Espero que Waymas no más le esté haciendo de emoción. No creo, amigo. No, la verdad se ve bastante la presión, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Yo creo que si Waymas lo está haciendo de emoción, ya estuvo bueno, ¿no? Ya es hora de ponerse las pilas. Aquí la gente Mostain mismo le va a Waymas. Yo le voy a Chonky nada más por el mono, literal. No tengo nada contra ninguno de los dos competidores. Pero vámonos a este primer juego de este Reset Bracket, compañero. Ya Waymas queriendo empezar de nuevo con la dominancia, pero Chonky lo va a dejar. Canta este estadio. Aman Pokémon Stadium 2. Ahí donde quieren y jugar todos los juegos. Lo reversea. Regresa. Le aprovecha los brazos queriendo leerlo con el aplauso. Y Chonky Kong sabe que todavía le falta hacer una parte de la chamba. Waymas ahí con el vaquero queriéndolo morder. No lo consigue. Obi 788. Y el Obi que ahora no conecta es el de Chonky. Mantiene la moto a raya, se la tira y no le conecta. De alguna manera Donkey Kong puede matar bastante temprano al Waymas. Y lo sabe, mantiene la presión. Se levanta el vaquero, pero la manopla que sí le pega. Queriendo mantenerse ambos con una presión de presencia. 116-109, alcanza a recuperarse bastante. Y lo mantiene a raya, se lleva el stock. Se mantiene con ello y hasta se recupera un poquito más por la moto. No cede al Vida Roll. Y mantiene las opciones pacientes. Y qué
bueno, Bob Tills le está sacando Guaymas a Chonky, construyendo esa diferencia de porcentaje. Tiene que tener cuidado Guaymas porque ya está en unos porcentajes bastante altos y se nos puede ir con cualquier estornudo por parte de ese Donkey Kong. Le manda la motito, Guaymas le dice no quiero lidiar con esto, Neutral Air a Opi, a pedorrazo de Wario, sin embargo, sobrevive el mono. Exactamente, ahí está el pie del mono que no conecta, se mantiene la moto de Wario y ya está muerto, queriendo buscar la humillación, 151% a cero Ner. Oper, Oper, creo que en un segundo ya va a tener WAF ese señor, cargado al 100% y ya lo tiene, ¿verdad? Ya pasaron los dos minutos para hacer WAP, no sé si ya lo usó en algún punto de la partida. De todos modos, estamos viendo que la situación está bastante fea para el DK, aunque aún puede farmear su comeback excelentemente con esos buenos combos que está intentando. Quiere robarle la estoca a Guaymasu y no se quiere dejar, le está dando calma, manteniendo la presencia en el neutral y jugando bastante safe, esperando cuando debe para entrar. Creo que esta estrategia de jugar safe le está dando muy buenos resultados a Guaymas. Ya solo le falta llevarse un último stock de Chonky para tener este primer match del Reset Bracket. Y sí, como tú muy bien lo decías, está jugando muy paciente Guaymas y le está dando muy buenos resultados. Exactamente, amigo. La mantiene a ver con la moto, pero ¿qué pasó ahí? Le dio con la y Guaymas, no te agüites, amigo Guaymas, no te agüites, estamos jugando muy bien, llévatela tranquila. Quiere entrarle por arriba, no lo consigue. Chonky ya tiene el Banana Slam, entonces tienes que tener cuidado, amigo Guaymas. Dash attack por parte de Chonky, baterito, Nair por parte de Guaymas. Y, uy, qué buen Nair por parte de Guaymas, de nuevo. Guaymas abusando de estos Nairs para no tener que lidiar con la presión de Chonky. Y le mete un Fair por parte de Wario, comidilla de Wario, lo manda para fuera del escenario después de la comidilla. Uy, le quiere pegar con la moto, otra comidilla. La llevan. Uf, muy bien. Literal, hizo sopa de macaco. Ahí, ahí sí se lo llevó bastante bien, oyéndose el Wario. A ver qué respuesta da Chonky, porque la verdad estuvo bastante even, casi le voltea la tortilla al final. Ha de haber encontrado algo más en el juego de Guaymas que le pueda servir para seguir con esta situación. Yo creo que Guaymas no tiene que cambiar de estrategia, todavía no está en esa necesidad, porque llevársela tranquila le ayudó bastante, bastante, bastante. Entonces, creo que tiene que mantener tranquilo, sereno y puede que se lleve esta cantada. Exactamente. Y ahora sí, arrancamos con este juego y creo que ya se contripilló de color, ya tiene el color rosita. Color peligroso, recordemos que el poder puede estar en el traje y la presencia de Guaymas lo está demostrando con todas las attacks, manoplas del DK y manteniéndose ambos bastante pacientes y en el neutral. Todavía es temprano para decir quién se va a llevar ese torneo, porque de verdad está bastante even todas las peleas a partir del antiguo encuentro. Muy, muy, muy even, pero Guaymas ya tiene 76% a Chonky. Y se cambia la situación de Edgeguard, regresamos al neutral. Mucho quiere entrar con el vaquerito, pero tremendos nervios por parte de Guaymas. Ah, dash attack, down B por parte de Chonky. Otro dash attack por parte de Guaymas a Vaquer para llevarse el primer stock de Chonky. Exactamente. 75 a 16, lo agarra, lo tira, 28 a 73, Up B, mantiene ahí toda la situación, se agarra, se graba, le dice a Guaymas Stage Spike, pero sabe tequear, pero de igual manera quería spikearlo con lo estaba venteando y qué bueno que se echa el chango, aunque ahora Guaymas demuestra la dominancia que tiene el hombre sobre el mono, la evolución y vaquero. Cargando ya Giant Punch, buscando de nuevo frente al vaquero, Side Tilt no conecta, Up Tilt, quiere seguir metiendo presión y el Up Tilt cancel para llevar la Stock 53 a 0% en este momento de la pelea. Y aquí Guaymas entrando con el Down B a Grab, comidilla de Wario para sacar a Chonky, situación de Edgeguard para Guaymas, falla 2 Frame Punish,
quiere buscar la manera de entrar, pero Guaymas no lo deja. Down B por parte de Guaymas. Falla de Chunky, falla el banana, slama. Guaymas, falla el Air por parte de Guaymas. Vaquer, ese mono está volando por los cielos. Y cargo throw por parte de Chunky para llevarse el segundo stock de Guaymas. Sin embargo, ese Donkey Kong se nos va con cualquier toquecito de Wario. Estos comebacks que está haciendo el Chunky son de miedo, compañero. Ahorita ya se lo llevó, lo bofetea, le dan a la propia nalgada, el down B cazando los uppers, vaquero, upper, pero no se deja el up B para salirse de la presión de los combos, se mantiene neutral, lo sienta, lo agarra hacia arriba, queriendo hacer el ding dong, no lo consigue, de igual manera sigue metiendo una muy buena presión, forward smash en el neutral para querer leerle algún landing o algún roll. Aunque Guaymas se mantiene bastante paciente y no quiere acercarse, a menos que sea precisamente necesario. Buenísimos combos de upper, 100 a 77 y con cualquier toque se puede cualquiera de los dos en este momento. Así es, veamos si este Chunky consigue el vaquerito. Guaymas logra regresar, pero por parte de Guaymas. Regresamos al neutral. Vámonos a la paciente. Fer. Falla el Guap. Uy, cargo, throw. Yit, le dice Chunky para llevarse el segundo match de este. Hay que recordar que le falta ganar dos matches a nuestros dos competidores. Entonces, esto está bastante even para ambos competidores. Exactamente, amigo. Muy buena situación que acabamos de presenciar. Vamos, el 1-1 del Bizet, bastante even en la situación para cualquiera de los dos. Mira, yo vi a los dos jugando muy bien, pero no sé tú qué crees que puede hacer Guaymas para volver a tener la ventaja con la que empezó el primer juego, compañero. Exactamente, es difícil saber o imaginar quién es el que se va a llevar esta final, porque pues Guaymas empezó pues bastante mal en cuestión antes del Bizet, pero ahorita ya se logró adaptar. Pero de igual manera, Chunky Kong es un digno adversario para este bigotón del Wario. Vámonos a el tercer juego de Grand Finals después de un Reset Bracket. Para la gente que apenas se nos está uniendo, ya tuvimos un Reset Bracket. Es un Grand Finals 1-1. Dash Attack para comenzar por parte de Chunky. Hoy más tiempo de miedo. Now vi otro Dash Attack por parte de Chunky. Por el grab, no consigue nada. Igual más estando con los combos cochinotes para igualar la situación de porcentajes. Comidilla de Wario, vaquerito por parte de Chunky. Cuidado con ese escudo, amigo Guaymas. Uy, lo agarra, va por arriba, no consigue el tito. Regresamos al neutral y qué buen hit por parte de Guaymas. Y castigando back throw a back. Puede ir este chaco y pierde Chunky el primer stock que no hace el tequeo. Ahora sí se lo lleva, mantiene la presión. Y es que sí, evidentemente, Chunky ya está perdiendo su dominancia. Parece que el stage sí le beneficia ligeramente más a Guaymas. Pokémon Stadium se veía más bien para ambos. Aunque la piñata que está haciendo en este momento Chunky Kong es bastante fea, porque vemos que Guaymas no le está dejando respirar, no lo deja ni entrar al escenario, ni en su presencia. Ahí el Nero ha dado los chills, metido la presión nuevo con el Nero, buscando el vaquero y podía cerrar la stock inclusive con esto, y el Guaymas a medio cargarse lo acaba llevando. Posible 3 stock de Guaymas. Sí, es posible 3 stock, y Chunky se está emocionando con ese OP en el piso, creo que se está desesperando Chunky. Otro Nero parte de Guaymas, situación de Edgeguard. Uy, cabezazo, no consigue nada. Barry se lleva. Uy, no es cierto. Qué buen pasheo por parte de Guaymas. Exactamente, vemos como Guaymas agarra la moto, salta up B y claro que sí, regresa al stage de los vaqueros, se levanta la sesión, evidentemente, igual de manera Guaymas buscando ahí la humillación con el toystock up B, forward tilt, vaquero. Oye, el nerd dash a taxillo en ese momento, esperando y quería castigar con Power Smash, robarse el stock. Y
de la Reverseam. Chucky Kong, 76% de su última stock. Guaymas aún fresco el pana con dos stocks en cero, mi amigo Capitán Sig. 76 por parte de Chucky, se le está viendo muy negras. Dash Attack por parte de Guaymas. Backer por parte de Guaymas, se nos puede ir ese chango. Intenta ir por el Air Guaymas, sin embargo no lo consigue. Dash Attack y Chucky intentando ir por los Head Reads con ese Down Beat para conseguir el Spike. No creo que quiera matado y Guaymas Down Tip, Dash Attack. Uy, ¿qué está pasando? Regresamos al neutral. 146% para Chucky, se nos puede ir con un buen Air por parte de Guaymas. Cuidado con tu escudo, amigo Guaymas. Tenemos 2-1 hasta ahora, ¿eh? Ahí está, hasta Wario haciendo el 2 de que van 2-1. 2-1. Poniendo el marcador. Ah, no, dice 3, ¿eh? Quiere ir por el 3. Quiere ir por el 3-1. 3-1. Mira, de nuevo, muy buena adaptación por parte de Guaymas. Está jugando muy, muy, muy sólido, abusando muy bien de esos nerfs out of shield y nerfs para comenzar su secuencia. No creo que Guaymas tenga que hacer ninguna clase de ajustes. Aquí el que tiene que hacer un ajuste es Chucky, porque si no, Guaymas se lo va a llevar entre las patas. Exactamente. Claramente, precisamente lo describes, Capitán. Posible último juego de ese torneo. Así que a ver qué es lo que procede. Guaymas toma teniendo bien la ventaja y jugando con la. Haciendo 19%. 17% ya tiene, pero le interrumpe el downbeat. No le tiene miedo al chango ni entrar en su presencia. Mantiene ahí el dominio total en este momento. Ahí quiere seguir con las conversiones, pero el chango está fallando sus gaps, fallando sus opciones. Lo agarra ya hacia arriba el follow-up de Guaymas para buscar más porcentaje. De verdad está bastante even la situación. No hay nada aún escrito. Chucky aún puede hacer el comeback. Está en situación de vida o muerte. Y va a querer por parte de Guaymas. Situación de Edge. Logra regresar Chucky. Creí que no lo iba a lograr. Y downfield. Cuidado con tu escudo, amigo Guaymas. De nuevo. Ha estado aprovechándose muy bien este Chucky de este downbeat para aplicarle presión en el escudo. Ese Chucky no logra regresar porque Guaymas lo estaba esperando en el edge con un down air para un regalo de bienvenida. Y lo mantiene bastante incómodo. Me está usando de piñata en este preciso momento. Ya le hizo 92 y posible 0 todavía en este momento de Guaymas. Metiendo aún así la presión constante, lo mantiene, no lo muerde. Y el vaquero en respuesta a esa presión que le mete el motociclista. Ahí se mantiene, forward smash, vaquero de nueva cuenta. Vemos queriendo llevarse ese stock y lo presiona. Qué bien hace su trabajo y el pedo para acabar con los problemas que le estaba dando ese mono. Y el sueño de Chucky de ganar esta Grand Final se le está yendo de las manos. Así como le arrebató tantos wins a tantos competidores anteriormente, puede que veamos un 3-0 zapatero a favor de Guaymas. Y qué bueno por parte de Guaymas después de pegarle con la moto, de atropellar al chango. Él manda la moto. Uy, se nos va este Chucky, se nos va en 3-0 zapatero para llevarse.